Hablemos de Integración Económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, que explora, desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas, los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. En nuestro tercer episodio, nos acompaña desde Guatemala Víctor Hugo Guzmán Silva, viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, quien hoy nos ampliará el tema acerca de los requerimientos sanitarios y fitosanitarios por país. Señor viceministro, sea usted bienvenido a este espacio. Para dar inicio a la conversación, ¿nos podría decir qué son los requerimientos sanitarios y fitosanitarios dentro del comercio regional? Muchas gracias. Un buen día a todos. Bueno, ¿qué son los requerimientos sanitarios y fitosanitarios dentro del comercio regional? Basados en el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, toda medida que se aplica para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales, para la prevención de enfermedades o plagas que pongan en riesgo a los países de la región. En este caso, cada uno de los países ponemos reglas para regular el comercio, velando para que los estatus sanitarios del país y la región no se vean afectados ante la amenaza de posible introducción de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo el patrimonio agropecuario regional. Señor viceministro, esto a lo que usted se estaba refiriendo son los requerimientos sanitarios y fitosanitarios dentro de un marco de comercio regional, ¿es así? Correcto, hablando de nuestro marco regional, partimos de la premisa de que es un proceso de armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias. La idea, como se ha trabajado, se viene trabajando a lo largo de los años, es armonizar en lo más, en mayor posible los requerimientos sanitarios que permitan la facilitación del comercio. Sabemos que en algunos productos en específico, pues los estatus de los países pues difieren unos con otros. Así que a nivel centroamericano se han trabajado categorías de riesgo que permiten la facilitación del comercio. ¿Por qué cree usted que es necesario cumplir con todos estos requerimientos y cuáles son los objetivos de estos requerimientos? Usted hablaba de la facilitación del comercio y llevar medidas sanitarias para estos propósitos. Correcto. ¿Por qué es necesario cumplir con estos requerimientos? Básicamente, es proteger a los sectores, a los sectores productivos del país, a cada uno de los sectores, por ejemplo, los sectores avícolas, porcinos, bovinos, sectores de vegetales, ante el ingreso, el posible ingreso de plagas y enfermedades, que eso podría provocar el cierre de otros mercados a las exportaciones de los países de la región. A nivel centroamericano, de igual manera, pues, se ha trabajado armonizar medidas, documentos, normas que permitan esa facilitación y que esto contribuya a tener una unión aduanera. Me imagino que ustedes deben presentar algunos desafíos con los que se encuentran a la hora de encontrar un comercio de Centroamérica con este tema. ¿Cuáles son estos desafíos con los que ustedes se encuentran? Uno de los principales desafíos es evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias se puedan convertir en obstáculos justificados al comercio regional. Quiero decir con eso, que no regulemos más allá de lo que establece la normativa internacional. Sabemos que las medidas sanitarias y fitosanitarias tienen su base en lo que establecen las organismos internacionales como la OIM, la IPPC y el Códex Alimentarios, que nos indica también el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que estas medidas no se conviertan en obstáculos que no regulemos más allá de lo que nos dice. A nivel centroamericano, tenemos el acuerdo centroamericano sobre medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios, en la cual se establecen los procedimientos para que este comercio sea
digamos, los plazos. Es muy importante que los plazos que se establezcan para registros, para poner un ejemplo, registros sanitarios, que esos no vayan más allá de los plazos establecidos y que no se conviertan en un obstáculo al comercio, que se tenga ese intercambio en la región. Señor viceministro, ¿existen algunos criterios para la categorización de mercancías o envíos de productos según su nivel de riesgo? Correcto. Como indicaba al inicio, a nivel centroamericano se ha trabajado una categorización de estos productos que no requieren riesgo. Únicamente ya se trabaja a nivel documental. Otros productos que por sus características pues ya requieren otro tipo de medidas, algunas verificaciones, y otros que por el nivel de riesgo que estos puedan representar, sí es necesario pues realizar otro tipo de medidas, verificaciones, cuando eso aplique, unas verificaciones en origen, poner algún tipo de declaración adicional, por ejemplo, en los certificados que se emiten, de que los envíos mercancías que se encuentran libres, están certificadas por la autoridad competente en la región, que se encuentran libres de determinadas plagas, enfermedades, o que los animales, pues, en este caso, pues, cumplan con todas las normativas de trazabilidad, que eso garantice al país miembro importador de que los productos, las mercancías y envíos, pues, no representan un riesgo para el patrimonio agropecuario. Tal vez esta pregunta es bastante básica, pero al menos yo no la sé. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes toman a la hora de encontrarse con un problema de riesgo como plagas o todo lo que usted acaba de mencionar? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando aparece un caso como estos? Claro, para la determinación de toda medida sanitaria y fitosanitaria es muy importante el análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos da los elementos y criterios para poder fundamentar una medida, poder fundamentar una normativa, dan las opciones, el análisis de riesgo, dan las opciones para el manejo, en este caso, del riesgo. Por ejemplo, si es necesario hacer un tratamiento cuarentenario, un tipo de certificación, etc. El análisis de riesgo al final también indica si es necesario hacer una verificación en origen o simplemente el análisis de riesgo le va a decir que el producto no tiene riesgo y únicamente pues, con una verificación documental o en el sistema se puede dar visto bueno para su ingreso o no, ¿verdad? O ya sea que no se cumple con la regulación establecida. Básicamente, el análisis de riesgo toma esos elementos, las actualizaciones de las medidas, las equivalencias que se han trabajado con los países, todo ese tipo de elementos para poder llegar a una, determinar una medida, como les mencionaba, que no represente riesgo a la región y que no cause obstáculos al comercio. Sí, a mí me parece súper interesante conocer estos procedimientos para la inclusión o la exclusión de envíos y mercancías que acaba usted de describir. Señor viceministro, ¿cómo facilita la PDCC los procesos para permisos sanitarios y fitosanitarios a comerciantes en la región? Okay. La plataforma digital de comercio centroamericano creo que ha sido algo que en los años era un requerimiento, una necesidad que se tuviera esta plataforma donde los países pues, estuviéramos en línea y poder estar conectados para que las medidas pues, o los procedimientos sean más ágiles. Que todos los países pues, cuenten ya con sus ventanillas únicas, conectadas, las diferentes sitios web de los departamentos o secretarías de agricultura estén en línea y en sintonía con todos los requerimientos que se han armonizado a nivel regional, que eso permita la facilitación,
la competitividad de los productos, bajar los tiempos en frontera, eso es fundamental. Sabemos que en Centroamérica los procedimientos aduaneros pues, muchas veces tienen algunos complicaciones en cuanto al tiempo. Entonces esta plataforma lo que busca es eso, agilizar desde una computadora, desde un móvil, poder realizar todas esas gestiones y que esto contribuya a la facilitación del comercio regional. Y en el caso, digamos, que usted acaba de mencionar que hay retención, ¿han habido retenciones así que hay que regresar el producto? ¿O qué hacen en ese caso cuando existen este tipo de retenciones que se pasan del tiempo establecido? A pesar de que si el análisis de riesgo le pueda indicar de que el producto pues, puede ingresar, siempre está la autoridad competente en la facultad de poder realizar alguna verificación. Las inspecciones en frontera, cuando los productos son de riesgo, pues se hace necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos. Las plagas, por ejemplo, alguna plaga se solicita que el envío venga libre de determinada plaga, verificar la condición primeramente de la mercancía o el envío que se lleva, que vayan las condiciones, también no solo plagas, enfermedades, también de inocuidad, creo que es muy importante eso, porque un producto que posiblemente pues, pueda ir en mal estado, pues también ya es un producto que por alguna complicación de refrigeración, por ejemplo, un producto fresco, pues ya no esté apto para el consumo humano. Entonces, ese tipo de verificaciones son necesarias en las aduanas periféricas. Creo que es muy importante que tanto los importadores como exportadores estén al tanto de toda esta tecnología que se está manejando a nivel regional. Realmente son los que van a verse más facilitados con que las actividades en los procedimientos, en los puntos pues sean lo más ágiles posibles. Esta plataforma pues también pues tiene la ventaja pues que va a permitir pues que las diferentes autoridades sanitarias y fitosanitarias pues se encuentren interconectadas y ante cualquier desviación de algún requisito o incumplimiento pues eso sea lo más ágil. Así que lo más importante acá es que los sectores productivos, comercializadores, importadores, exportadores puedan estar en esta plataforma que definitivamente vendrá a facilitar el comercio, disminución de tiempos, principalmente en los costos, en los trámites, que al final pues, el consumidor final se puede ver afectado por este tipo de costos o atrasos que se dan, pero con la plataforma el objetivo era y es, y será realmente que se disminuya tiempos y se eleve la competitividad de los productos que se comercializan en la región. Y es uno de los desafíos que como región habíamos tenido y ahora que se está trabajando desde la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, creo que eso es un gran hit para los sectores productivos y para todos nuestros países. Muchísimas gracias, viceministro. Agradecemos al viceministro Víctor Hugo Guzmán Silva su participación, agradecemos su tiempo y sobre todo habernos dado estas respuestas tan puntuales para este podcast. La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PDCC, es una iniciativa financiada por la Unión Europea, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la integración económica centroamericana.